class. So please be quiet and pay attention before you read. Kelly, please read the instruction. Look at the picture. Is there anything unusual about the surface? What do you think the reading is about? Bien, mira la imagen. ¿Hay algo inusual en la surfista? Fíjense bien. Usted también tiene en el libro, ¿no? Vean bien. ¿Le pasa algo a la surfista? Tiene brazo. Exactamente, no tiene un brazo, ¿no? ¿Sobre qué piensas que será la lectura? Y bueno, ¿cuál es el tema, no? What is the topic about this reading? Hero. Héroe deportivo, ¿no? En este caso sería una heroína, ¿no? Está hablando entonces esta lectura, bueno, según el gráfico, lo que se puede ver es de cómo hay personas que superan sus límites, sus limitaciones para poder conseguir logros deportivos, ¿sí? Entonces, sobre eso es lo que va a tratar la lectura. Y bueno, aparte de eso, como anécdota, de esta chica hay una película, ¿sí? O sea, ella pierde el brazo es porque un tiburón le come el brazo prácticamente, o sea, se lo va llevando, ¿no? Estuvo al borde de la muerte, pero ella no se rindió y llegó a ser, pues, no me acuerdo si es campeona o vicecampeona mundial. De eso entonces va a tratar la lectura, chicos. Usted va siguiendo en el librito. Y nosotros vamos poniendo el audio, ¿ya? Sports Hero. Pay attention, please. Siga usted la lectura en su librito. No sé qué pasó. A ver, compartamos de nuevo. No, chicos. A ver, ahora sí veamos si es que ya nos funciona. Sports Hero. Do you surf? Bethany Hamilton surfs a lot. Her parents taught her how, and she was in her first competition when she was 8. Even before she was 10, she wanted to be a professional. She entered more competitions and got a company, Rip Curl, to support her. Muy bien. Aquí nos está hablando entonces, la chica se llama Bethany Hamilton, ¿no? Que nos habla cómo ella desde muy pequeña, los padres le enseñaron cómo surfear. Y su primera competición fue cuando ella tenía 8 años, ¿no? Antes de los 10, incluso ella ya quería convertirse en profesional. Continuemos. Then, one day in 2003, a shark attacked her. She lost her left arm and over 60% of her blood. She nearly lost her life. Most people are scared of the water after a shark attack, not Bethany. Just 1 month later, she was back in the water practicing. This is an important part. Esta es una parte importante, chicos, de la historia de Bethany, ¿no? Fíjense, en el 2003, ella sufre un ataque de tiburón, en donde pierde el brazo izquierdo y 60% de su sangre. Estuvo a punto de morir, ¿sí? Pero no tuvo miedo de acercarse nuevamente al agua, ¿no? Después de un mes aproximadamente, ella estaba de vuelta, pues, surfeando en el agua. She followed her goal, kept competing,
and turned professional in 2007. In 2009, she took second place in the Billabong ASP World Junior Championship in Australia. She wrote a book called Soul Surfer and was on the Oprah Winfrey Show. There is even a movie about her story with Dennis Quaid and Helen Hunt. Bethany is one of the world's top surfers and an inspiration to us all. To find out more about her, go to www.bethanyhamilton.com. Muy bien, aquí nos habla de que ella persiguió pues sus objetivos y en el 2009 ella llega al segundo lugar del campeonato mundial. Fíjense, ser segunda y me imagino que ha de haber un montón de competidores excelentes, pero ella igual logró el segundo lugar. Y nos habla también de que existe una película acerca de su historia, ¿no? Con los actores Dennis Quaid y Helen Hunt. Si quieres saber más de Bethany, pues aquí nos da también una dirección electrónica. En la parte inferior de su librito, ahí tiene usted este recuadro, ¿no? Facts about Bethany Hamilton, hechos acerca de Bethany. Este es su nombre completo. Su lugar de nacimiento, Hanalei. Ella nació en Hawái, ¿no? ¿Cuándo nació? Fíjense, en 1990. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Y esta frase motivadora, modo, significa motivación, ¿no? Una frase de motivación. Love life. Ama la vida. Eso es lo que nos pueden dar como hechos acerca de Bethany la surfista. Ah, muy bien. No me sabía. Entonces, esa película sí está en Netflix, me parece. Sí he visto Desafío sobre las olas. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto de la lectura? Está interesante la historia, ¿no es cierto? Al lado derecho de la página donde está la lectura, ahí tiene read the article and answer the following questions. Wendy, please read that questions. What happened to Bethany? What is the name of her book? Thank you. ¿Qué pasó a Bethany? ¿Cuál es el nombre del libro? O sea, ella escribió un libro, ¿no? Entonces, esto luego vamos a hacer en el cuadernito. No se olvide, aquí tenemos dos preguntas y en el Before You Read también tenemos dos más. Luego haremos esto. Por el momento vamos a completar nosotros los ejercicios del review en su librito mismo. Go to the page 43, the review exercises. Letter A, words with different meanings. Palabras con diferente significado. Va a encontrar en negrilla la palabra que tiene diferente significado. Por ejemplo, Joyce, please read the two sentences. You can now surf in the internet on your cell phone. I love to surf in Hawaii. The weather there is fantastic. Muy bien, gracias. Dice, tú puedes ahora surfear o navegar, se dice, se traduce esto, ¿no? Navegar en el internet en tu celular. Me encanta surfear en Hawaii. El clima es fantástico. Ahora veamos las definiciones. Definition A, it is a verb. To ride on the waves. Eso te dice que estás, algo así como cabalgar las olas, dice, ¿no? Letter B, verb, to look through information online. Mirar información a través o en línea. What is the correct order? A and B or B and A? B and A. B and A. That is the correct order for these words. Thank you. For the number two, please. Sol, read the two sentences.
Yeah. As a health professional, he works with sick people all day. The young Canadian star become professional at age 15. A ver, entonces aquí la palabra que vamos a buscar, el significado es professional, ¿no? Dice, como un profesional de la salud, él trabaja con gente enferma todo el día. Dice, la joven estrella de skating se hizo profesional a la edad de 15 años. Ahora veamos las definiciones, ¿no? A, it is a noun, a worker with special training. B, adjective, doing something for pain. What is the correct order? A and B. A and B, excellent. That's right, guys. Number three, I'm old enough to support myself now. And the second one, I hurt my leg. So I'm wearing an ankle support. Veamos esta palabra que es support. Tiene dos definiciones diferentes. A, verb, to give money, food or housing. Dar dinero, comida o hospedaje. B, it is a noun, something to hold a weak part of the body. Aquí en cambio es un sustantivo, algo que te sostiene una parte débil del cuerpo. So what is the correct order? For two A and B. A and B is the correct order, sí. En la primera nos hablaba entonces de dar dinero, ¿no? Dinero, comida o hospedaje. Esta, la primera aquí pondrá por favor encima la primera traducción o significado de support es patrocinar. Patrocinar o también mantener. Listo. Let there be synonyms. Match the word involved with is synonym. Relacione la palabra en negrillas con su sinónimo y tenemos las palabras en negrilla. Adriana, please read these words involved. Adriana. Adriana Herrera. Sí, dicen. Lea las palabras, por favor, las palabras en negrilla. Competición, Nearly Scarlet Global Inspiration. Muy bien, Inspiration. Now, Josué, read another words. Model, right, almost, contest, aim. Muy bien, ahora sí. Entonces, for the first word, competition, what is the synonym? Contest. Contest. Contest, muy bien. Así, entonces vamos a seguir llenando. Finish, teacher. Finish, teacher. Wow. Finish, teacher. I like this course. Me gusta este curso. Entonces, a ver. For the nearly, Kenji, what is the synonym? Nearly, almost. Almost, excellent. Gerau, what is the synonym about scared? Scared, afraid. Afraid. Michelle. Goal. Goal, aim. Goal, aim. And finally, a ver quién no ha participado. Wendy. Inspiration, role model. Listo, chicos. Y finalmente, entonces, falta un ejercicio más. Use the words involved from above to fill in the blanks. Utilizar las palabras en negrilla de arriba para llenar los espacios en blanco. ¿Cuáles son estas palabras? Competition, nearly, skirt, goal, and inspiration. Según corresponda, ¿no? Vamos a hacer la primera, como siempre. Number one, Henry is a great dancer.
Henry es un gran bailarín. He won the dancing. Él ganó la competición. Ganó la competición de baile la semana pasada. Muy bien. A ver, entonces, en ese mismo contexto, Jaren, la número dos, hagamos en conjunto, ¿ya? Linda doesn't have any pets. Linda no tiene ninguna mascota. She is of animals. Ella tiene. She is nearly scared, goal or inspiration? Scared. Excelente. She's scared of animals. Ella tiene miedo de los animales. Continuemos entonces. A ver. Derek, number three. He always helps poor people. Él siempre ayuda a la gente pobre. He is an inspiration to me. Inspiration to me. Él es una inspiración para mí. Emilianes, number four. The government's. It's to get jobs for everybody again. Solo tenemos nearly. Opciones. Perdón. The government nearly is to get jobs for everybody again. The government's nearly now this goal, ¿no? El objetivo de los gobiernos, goal, objetivo. And finally, Orozco Danilo, please read the sentence with the correct answer. Orozco Danilo. Nearly. Lea, por favor. Oh, Anthony Lucero. Be careful on the road. It was nearly killed last time. I was nearly killed last time. Muy bien. Ten cuidado en la carretera. Estuve yo casi cerca de la muerte la última vez. Finalmente, pues, multiple choice, circle the answer. Para responder a esto, debemos basarnos en la lectura de la página anterior. Number one. When did Bethany start surfing in competitions? ¿Cuándo empezó a competir Bethany en estos torneos? A ver, vamos a leer la pregunta número dos. Daniela Naranjo, please read the question number two. When did Bethany start surfing in Compliment? La número dos. Estamos en la número uno. Usted en su librito nomás lea la número dos, porque no le voy a pasar la diapositiva, porque ya se pone la respuesta. Entonces lea solo así en su librito. Daniela. Leo todas, dice. Solo la segunda. Ya. What happened when she was attacked? ¿Qué pasó cuando ella fue atacada? Number three, Johan Rubio. Johan Rubio, number three, in your book. Lea en su libro nomás. Victoria Ruiz. Which is a statement is not true. ¿Qué oración no es verdad? Quasapualison. Finally, number four. We will go, you go to her website. Muy bien. ¿Por qué podrías o deberías ir a la website de ella?
Y pues entonces con eso quedaría culminado. Please tell me when you... Letter B. Bethany was 8 when she started. Excellent. Tenía 8 años, ¿no? A ver, me parece que segunda terminó Kenji. Number 2. What happened when she was attacked? Letter D. The shark bit off her left. Excellent. Now, number 3. Josué también me parece que estuvo terminando. Which statement is not true? Number 3. She told me what made him to move. Excellent. She was scared of the water. Ella, pues, no tenía miedo. And finally, why would you go to her website? Wendy? Letter A, you can learn about a bit on it. You can learn about Bethany on it. Usted puede aprender bastante de Bethany en el sitio web. Listo, chicos, entonces hemos culminado también el review. Como pueden ver ya, acabamos esta unidad también. Gracias, gracias por su colaboración. Siempre hemos avanzado más rápido con este curso. ¿Listo? Entonces, ahora sí, saquen el cuaderno. Eso, a ver, déjenme ver el cuadernito. Victoria, where is your notebook? Kenji, gracias. Wendy. Gracias, Victoria. Paul. Sheila. Michelle. Kelly, Daniela, Emily, Joyce, Emily, Ariel, Josué, where is your notebook? Jaren, Mateo Pico, Johan, Danilo, Ariana, Derek, where is your book? Your notebook, I'm sorry. Gracias, también ya vi Mateo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, poner ahí de título, Before You Read. Contestamos esas dos primeras preguntas, chicos. Recuerden, al principio, pues teníamos dos preguntas en el Before You Read, aquí, ¿no? Number one, is there anything unusual about the surfer? Number two, what do you think the reading is about? Y teníamos dos preguntas más también en el recuadro que tenemos al lado de la lectura, ¿no? Ya dio también lectura. Me parece que Wendy. What happened to Bethany? What is the name of her book? Eso tiene en la parte del librito, en la parte derecha. Eso vamos a hacer